Sabores del Mundo sobre rueda aquí en San Pedro, en el Boulevard, donde a la vez se compagina también con la calle flamenca. Pues en el Boulevard tenemos justo ahí delante, tenemos una actuación flamenca muy bonita con un grupo estupendo, y justo luego pues en todo el paseo pues todos estos puestos que nos ofrece una gastronomía muy diferente, divertida, y bueno, pues para dar un paseo, comer algo y beber algo también. Además, fijaros que incluso hay un stand que huele a lavanda, y es que tiene productos de lavanda, incluso un asiento muy bonito para hacernos algunas fotos y llevarnoslas de recuerdo. Bueno, es increíble, vamos a dar un paseo y así os mostramos cada uno de los espacios que han montado en este Boulevard de San Pedro de Alcántara. Si cuando me tienes me retienes y eres como un pájaro en tu agua, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? Ay, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama prima? ¿Pa' qué me llama si me crucifica? Y hablamos ahora con Lina, una malagueña muy resalada y con un producto muy exquisito. Ella es la agricultora que nos va a ofrecer pues esta miel que hay de eucalipto, de tomillo, de monte. No sé cuántas variedades han traído, pero ella me lo va a explicar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que está más bonito tienes y más sanito y más bueno, ¿eh? Esto nos viene a todos muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cuántas variedades tenéis de miel? Ahora mismo tenemos 8. Tenemos la de castaño, la de monte, la de romero, milflor, eucalipto, aguacate, azahar y tomillo. Son las que tenemos ahora mismo. Bueno, ¿cuáles son las que más se venden, las que más se demandan? Azahar, tomillo, las milflores, sí. Ahora que viene ya el otoño, que hay que cuidarse, la garganta, los resfriados. El eucalipto también. Sí. Es muy curioso porque vendéis también trozos de panal, ¿no? Que eso es como chicle, ¿no? Vas masticando, le vas sacando todo su jugo, ¿no? Se va masticando, va sacando toda la miel y ya después lo que te queda es la cera que después se tira. Pero también una cosita que no se suele tener nunca, porque se saca ahora en el tiempo de sacar la miel y ya después se vende rápido, se pierde. En vez de darle chicle, esto, el panal. El panal y el polen también. Y el polen, ¿no? También muy es bueno. Es verdad que también para las defensas, ¿no? Es que eso sí, podemos dar una clase aquí de salud, ¿no? Para las defensas muy bueno el polen. Y el polen lo que hace es subirte las defensas, entonces el cuerpo no tiene resfriado, no te coge infecciones, no te coge de nada, para azúcar, para colesterol, para ascensiones, para todo eso. Y muchas más. Bueno, es que es una delicia. Muchísimas gracias. Y bueno, cuando después de marcharos de aquí del Boulevard, ¿dónde vais a estar? ¿Dónde se puede comprar la miel vuestra? Estamos en Málaga, en el Puerto de la Torre, y también tenemos la página de internet, una tienda online. Se puede comprar por internet. Se puede comprar por internet la tienda online. Sí, hay que estar al día de las tecnologías. Pues muchas gracias, Lina, y enhorabuena por tu producto, que es una maravilla. Muchísimas gracias a ustedes. Y recién llegado de las Sierras de la Nieve, el pinzapo ahí de mi comarca querida de Ronda, que ya sabéis que yo todo lo que sea de esas tierras aquí de Málaga, de Ronda, que yo soy de ahí, pues me encanta dar a conocer estos productos que se hacen de forma artesanal y que son sanos, son buenos y que apostamos por todo lo que tenga que ver con la salud y la buena gastronomía. Vamos a conocer qué nos han traído estos productos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Abraham. Abraham, sí. ¿Cuándo os dedicáis al tema? Pues llevamos ya unos cuantos años, la verdad, y es lo que ha dicho, son productos muy, muy buenos de aquí, de la zona, que es lo mejor que tenemos. Productos, como ya te digo, mira, tenemos variedad, tenemos quesos con romero, semicurado, con pimentón, madurado en leche cruda, que fue primer premio europeo. ¿Cuántos premios habías tenido ya? Muchísimo, la verdad, sí. De hecho, este año tenemos también primer premio mundial, el mejor queso del mundo, que lo hemos ganado con este, con el Gran Reserva. Es un queso espectacular, son de la cabra malagueña. Tenemos 198 ganados repartidos en lo que es la zona de la Sierra de las Nieves. Y ya le digo, aquí lo bueno es que vengan, que lo prueben y que sepan valorar nuestro producto. Claro que sí, además hay muchas formas de prepararlo, ¿eh? Ya sea o con miel, o con membrillo, con uva, o simplemente con un poquito de aceitito de oliva. A mí es que me encanta el queso, yo soy una ratona. Sí, ¿no? O sea, a los ratones les gusta el queso, pues yo seré medio ratona porque me encanta. ¿Sí? A mí también me encanta, la verdad, y muy contento de estar aquí también y darnos a conocer aquí. La verdad. Gracias por atendernos y suerte. Gracias a ti, muchas gracias.
De un buen amor, de un solo amor, porque no se puede hacer con el amor. ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? No te das cuenta que has vivido cuando pasa la vida. No te das cuenta que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar. Y yo camino indiferente donde me quiera llevar. Pasa la gloria.